bien amigos, nos encontramos aquí en el bloque de entrevista central y tenemos como invitado a Otto Céspedes de Otto Salón Exclusivo. Otto, bienvenido a nuestro bloque. Hola Jessica, buenos días a todos los televidentes del programa Mañana para Todos. Nosotros realmente tenemos el honor de tenerte como entrevistado porque reconocemos tu éxito, tu esfuerzo y queremos que nos cuentes cómo te iniciaste en este mundo de los spas, de las tijeras, de los tintes. Jamás en la vida pensé ser peluquero, o sea, no se me cruzaba jamás por la mente, pero yo estudiaba en ICA, estudiaba educación en la San Luis Gonzaga. Estudiaba de 8 a 1, entonces con una compañera decíamos, uy, ¿qué hacemos en esta tarde? Nos aburrimos sin hacer nada. En ese tiempo pues mis padres me mantenían en ICA, en una educación aburrida. Entonces me dije, vamos a estudiar computación. En esos años recién se hablaba del tema de computación. Vamos al CEO y resulta que la primera aula era de cosmetología. Y yo le digo a mi amiga, oye, yo quiero estudiar cosmetología. No sé, pero no, si todas son chicas ahí, no sé, quiero estudiar. Y me metí a estudiar cosmetología. Así de broma. Yo nunca me imaginé que después iba a ser mi pasión. Luego de tus estudios ahí, me dices que culminaste tu carrera de educación. ¿Cómo así decidiste tener tu primera peluquería que es más, no me equivoco, ha sido en Chinchabaja? ¿Cierto? ¿Tú eres de Chinchabaja? Soy de Chinchabaja. No, yo suspendí la carrera. O sea, en tercer año me quedé porque cuando estaba haciendo cosmetología comencé a trabajar en una peluquería en Ica, o sea, como ayudante. Entonces luego comencé a ya me pagaba. Y dejé la universidad un tiempo. Entonces, cuando vine a Chinchabaja, puse mi primera peluquería allí. ¿Te fue difícil tomar esa decisión tan importante de dejar esa carrera universitaria por la cosmetología? Me volví loco por la peluquería, te cuento. ¿Tu familia lo tomó bien? Mi familia me quería matar. ¿Tu papá, que me imagino que con mucho esfuerzo te había mandado ahí a estudiar? Es más, mi papá me dejó de hablar varios años por ese motivo. Y ya yo dejé la universidad, ya no quería saber nada con la universidad y me dediqué a la peluquería. ¿Ahora qué te dice tu papá de todo lo que has logrado? Bueno, ya se siente feliz porque al final terminé la carrera, te cuento. O sea, después de años, oye, ¿cuándo vas a volver? ¿Qué, cuándo vas a ir a la universidad? Volví en el 2000, ya siendo peluquero y terminé mi carrera. ¿Después de cuánto tiempo que tú ya tuviste en tu salón ahí en Chinchabaja? ¿Y cómo así? Cuéntale a los televidentes del programa Mañana para Todos, ¿cómo fue que emprendiste esa aventura de viajar a Europa? Mira, realmente yo toda la vida soñaba, yo siempre he sido un soñador y le digo a todos los chicos, o sea, nunca dejen de soñar. O sea, suena como una utopía, suena como algo irreal, pero yo les digo de que uno siempre debe aferrarse a sus sueños. Hay un refrán que dice, no, aférrate a tus sueños que ellos se cumplirán. Hay un libro incluso, El Secreto, les recomiendo a todos los chicos que lo lean, El Secreto, de Rhonda Byrne. Yo siempre soñaba, toda la vida he sido un soñador. Soñaba siempre con ir a Europa, era mi sueño, yo decía, un día voy con ir a Europa. Entonces, mis amigos me decían, pues sí, no tiene dónde caerse muerto y voy a ir a Europa. Pues resulta que fui, mira, la vida siempre nos da oportunidades, todos tenemos oportunidades en la vida, pero tenemos que estar preparados. Porque si te llega la oportunidad y no estás preparado, pues no fuiste. Pero si estás preparado, de una u otra manera la vida te ofrece la oportunidad. Y a mí me dio la oportunidad de ir a Europa. ¿Cómo? Me presenté a un concurso en Lima de peluquería. Una empresa española. Me entero de casualidad también leyendo el periódico. Y decía, ¿no? Hoy vence concurso para peluqueros para España. Y digo, ¿qué? Lo comienzo a leer y dice, no, no se deje engañar, esto es real. Ingresa a la página web del Ministerio de Trabajo. Si tienes los siguientes requisitos, pues inscríbase, ¿no? Me pedían título universitario, título de peluquería, experiencia no menor de 5 años de entrada, curso de capacitación. Y yo tenía todo eso, entonces me voy a inscribir. Me inscribí así por gusto. Y mira, me llamaron para la presentación de documentos, pues llevé todos los documentos. Luego me avisaron por el correo que tenía una entrevista. Cuando fui, me quería desmayar, eran más de 3.000, 3.600, de todo el país. ¿En qué parte de Europa estuviste? En Madrid. Especializándote en Madrid. ¿Y estuviste en la Academia de Marco Aldani? Estuve en la Escuela de Peluquería de Marco Aldani. ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa? En realidad la beca fue por 6 meses, me quedé 3 años. Estando ahí pues conocí todo lo que quise, ¿no? Conocí París, Roma, todo lo que había soñado en mi vida. No llegué a cumplir. Muy bueno, realmente, porque aprendiste muchas cosas que pudiste aplicar aquí. Técnicamente aprendí mucho. El concepto de la peluquería es distinto,
como aquí. Felizmente acá que ya se está innovando, el tema de la peluquería se está utilizando más, profesionalismo a la peluquería, pues está cambiando el concepto, pero antes el concepto del peluquero acá en Perú era, ah, bueno, es peluquero, como de segunda categoría, no. En Europa el peluquero es el peluquero, ¿sabes? O sea, es el que le da belleza a las personas, le da su belleza, su imagen. Es muy valorado allí, como el, como los diseñadores, por ejemplo. La peluquería no es como aquí, es más técnica. Estudiar curso de capacitación para poder ejercer la peluquería. ¿Te acuerdas cuando yo fui? Pues los 20 años de experiencia que tenía acá en Perú no me sirvieron de nada, ya era nada, empecé de cero. Incluso para yo aplicar tinte allí en la peluquería tenía que estudiar en la escuela técnica de la empresa L'Oréal, aprobar los cursos de L'Oréal para luego recién aplicar el tinte allí en la peluquería. Realmente es un mundo diferente y definitivamente te sirvió mucho para poder tener ahora lo que tienes, ¿no? Y darle al público lo mejor realmente. Vemos que aquí tenemos las últimas tendencias en tu salón y es gracias a todos los conocimientos que has obtenido. Bueno, tú sabes que el éxito es relativo, ¿no? Por concepto de éxito, éxito es ser feliz con lo que tienes y con lo que haces. Y competir todos los días contigo mismo por ser mejor. Para mí eso es el éxito, ¿no? O sea, que hacer las cosas que haces, las haces bien. Y sentirte bien con lo que haces, y sentirte realizado con lo que haces. Dice Deepak Chopra en las 7 leyes espirituales del éxito, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué significa? Que cuando tú te das cuenta que no estás trabajando, o sea, lo que haces lo haces tan bien, o te sientes tan a gusto con lo que haces, que para ti no es trabajo. Yo le aconsejo a los chicos, nunca dejen de leer. Si no lees, pues te vas a quedar, ¿no? Te pueden malinformar. Puedes elegir de repente un camino equivocado, pero si tú lees, estás instruido, entonces ya no te van a poder engañar. La mejor arma contra todo abuso, contra toda violencia, contra toda delincuencia, contra todo lo negativo es la lectura. Es lo único que nos puede ayudar a nosotros sobresalir. Cuéntanos un poco de tu vida, de tus inicios, tu infancia, cómo eran tus vivencias en Chinchabaja. Bueno, hay un poema de Abraham Manuel Omar que dice: mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, dice, entre el manso rumor que encarnó una ola y el doloroso tañer de una vieja campana. Pues así fue mi infancia. Y sobre tu adolescencia, me han contado que eres aficionado al vóley. Toda mi adolescencia fue vóley. Es más, jugamos vóley en la playa. ¿Sigues practicando ese deporte? Lamentablemente ya no puedo, tengo una lesión en la rodilla que no me permite ya. Realmente ha sido un honor tenerte en este bloque, ¿no? Nosotros te deseamos muchos éxitos, más de lo que estás logrando, y queremos de repente que tú invites a todo el público a que se acerque a tu spa. Mira, el honor es mío realmente de que ustedes vengan y me hagan una entrevista, pues para mí me llena de orgullo. Dicen que siempre van a hablar bien o mal de nosotros. Pues yo prefiero que hablen mal, porque si hablan mal de mí significa que estoy haciendo bien las cosas. Están invitados, a las personas que no nos conocen, los invitamos cordialmente a nuestro salón. Nuestros principios fundamentales aquí en la peluquería es la calidez y la humildad. Eso no lo vamos a perder nunca. Sí, nosotros lo notamos muy de cerca desde que estamos trabajando contigo, por eso digo que es un honor, porque nos sentimos como en nuestra casa. Y cuéntales de repente ya para que puedas decirles qué servicios ofreces tú acá, porque hemos visto técnicas que aún no los tienen otros salones aquí en Chile. Cosmetría, pues hacemos depilación con hilo hindú, estamos haciendo planchado de cejas, rizado permanente de pestañas, estamos haciendo lo último ahora que es en tratamientos faciales es el plasma con plaquetas, tratamientos con ácido hialurónico para las líneas de expresión, tratamientos reductores, todo lo que es completo. Color. Estamos en eso, de tratar de hacerlo cada vez más especializado. Es parte del éxito que has logrado. Muchas gracias, Otto. Gracias a ti y gracias a todos los clientes de mañana para todos.